¿Vas a algún sitio, Phil? Me habéis asustado, chicos. Lo siento, se acabó la fiesta. No mientas. Me has quitado la palabra de la boca. Posesión, un delito. Utilización de una casa para el consumo, también un delito. Encubrimiento para la venta, otro delito. Sí, pasaportes falsos y diversas tentativas de fraude. ¿No es así? ¿Un largo rosario de delitos? Que me convierten en un peligroso criminal. Phil, te has ganado una beca para Rightford, la cárcel que tenemos por aquí, amigo. Una larga temporada, ¿sabes? Eso no ocurrirá. ¿No? No, porque vais a ofrecerme inmunidad. Si os ayudo a meter en la trena a Sara y a Rivers. Y tal vez a Tyrrell y a toda su banda, además. Creo que te has adelantado. Me gusta colaborar con la ley y el orden. Aunque depende del precio. Está bien, hablemos. Sí, comprendido. Lo tengo en el parque de atracciones Coral a la una. Bien. No, todavía no, aún no han llegado mis clientes. ¿Escapar? ¿A dónde? Me tenéis cogido de pies y manos. Por cierto, dale un beso a Sara de mi parte. Oh, si te mueras. Calma, hombre. Aún no le tenemos. Se levanta el telón. Hola. Ah, buenas noches. ¿Qué tal? Pasad, pasad, pasad. Adentro todos. Clientes como tú, no te preocupes. Vamos, pasad dentro. Sentaos. Estáis en vuestra casa. Bien, ahora que estamos todos aquí, si me entregáis el dinero, lo llevaré donde está el almacén y volveré en media hora. ¿Os parece bien? Suponíamos que tendrías la mercancía. Vamos, ¿dónde va nuestro dinero? Sí, bueno, veréis, a los tipos con quienes he cerrado el trato no les gustan las caras desconocidas, ¿de acuerdo? Porque no son precisamente los niños cantores de Viena. Nosotros tampoco. No nos conviene vernos envueltos en esto. Estoy de acuerdo. Escuchad, si os retiráis ahora, el trato se romperá. Y perderemos el negocio. Esto no es lo que acordamos, ¿eh? Confiad en mí, creedme. Solo será media hora, media hora. Ten las llaves de la casa, ¿de acuerdo? Y tranquilízate. Media hora, media hora. 30 minutos.